Hola y bienvenidos a English is Beautiful. Soy Kirsty, esto es Monkey y en este vídeo voy a hablar del APTIS, un examen que se ha hecho muy popular en los últimos dos años, muy poco tiempo. Es un examen del British Council. Y por cierto, tengo otro vídeo en inglés explicando lo mismo por si quieres retarte y escucharlo en inglés o también si no entiendes bien mi acento. Estoy trabajando en ello. Vale, pues vamos para allá. Vamos a ver el examen entero. Como veis, el APTIS ha hecho un boom en los últimos años. Ya es la certificación del inglés que necesitan los opositores, a docentes y básicamente ya tiene la reputación de ser un poco más fácil, un poco más barato incluso y se puede apuntar tres días antes del examen y recibir tu certificado dos días después. Así que todo el proceso es bastante más sencillo y rápido. Que otros exámenes como Cambridge. Aún así, tiene sus ventajas y desventajas. Básicamente, el examen tiene seis partes: tiene lo normal, reading, leer, listening, escuchar, writing, escribir, speaking, hablar, y luego encima tiene un examen de gramática y de vocabulario. Cada pregunta, vale un punto y no restan para respuestas incorrectas, ¿vale? Así que todo vale y si no sabes la respuesta, adivina. <laughs> Esto es un ejemplo de una pregunta en la parte de gramática. Te dan una frase o una pregunta con un hueco y tú tienes que elegir la mejor opción entre tres. Normalmente las preguntas se basan en los tiempos verbales o las estructuras o a veces colocaciones, o sea, cuáles son las palabras que se juntan mm, y vale la pena quitar o descartar las opciones que ves como imposibles. Esto sube la probabilidad de acertar si estás adivinando eh, entre dos en vez de tres. Matemática, pura matemática. <laughs> en el vocabulario tienes cinco, cinco partes y cada parte es un poco distinta. En la primera parte tienes que elegir la palabra en el lado derecho que se parece más con la palabra en la izquierda. Son sinónimos o casi sinónimos. Tienen, tienen un sentido muy parecido. Ten en cuenta todas las opciones porque puede ser que antes has elegido mal y ya pierdes dos puntos por una elección incorrecta. ¿Vale? Así que ten, ten todas las opciones en cuenta cuando estás eligiendo para cada pregunta, cada palabra. En la segunda parte tienes que elegir la palabra que va con la definición en la izquierda. En la tercera parte hay que llenar el hueco con la palabra más adecuada. La cuarta parte es muy parecida pero con verbos y hay que elegir la palabra correcta otra vez. Por fin, en la quinta parte hay que elegir las palabras que se encuentran juntas más a menudo <laughs> o sea las colocaciones más comunes me cuesta explicarlo en español <laughs> perdón mm, otra vez hay más opciones de las que necesitas así que eso es un truco para <laughs> intentar piarte luego el reading, eh, tienes que elegir la palabra más adecuada otra vez, se parece mucho a lo del vocabulario y gramática en esta parte. Y suele ser una carta, un mensaje muy sencillo y, y hay huecos para rellenar. En la segunda parte tienes frases y tienes que ordenarlas. Solamente hay una manera de ordenarlas correctamente. Fíjate en palabras de conexión que enlace un, un, una frase con otra y los tiempos verbales para saber cuál viene antes de otra. Léelo todo antes de subirlo porque después no puedes editarlo. En la tercera parte hay que elegir la palabra más adecuada para cada hueco. Otra vez, léelo todo antes de subirlo y de hecho puede ayudar leer todo el texto antes de elegir la palabra. Incluso intenta imaginar cuál sería la palabra antes de mirar las opciones y te puede ayudar. Si no, a veces las otras opciones te confunden. En la cuarta parte parece un poco agobiante a veces porque es un texto muy largo. Aquí solamente tengo la mitad del texto y en verdad es bastante lar largo. Lo que tú tienes que hacer es elegir el título más adecuado para cada párrafo. Estos son los títulos posibles. Hay que tener en cuenta que no es necesario entender todas las palabras y no es necesario mm, leer detenidamente. Solamente hay que tener un, una idea eh, general de lo que quiere decir el párrafo para saber cuál es el mejor título. Luego, el listening. En otro vídeo voy a subir un listening entero porque ya es muy difícil eh, acceder a los audios. Este enlace, por ejemplo, que tengo aquí, mmm, no funciona ya. Así que eso es uno, uno de los fallos del APTIS en general. Que en, bueno, fallo, no sé, pero es una desventaja que hay muy pocos materiales mmm, para practicar. Pero bueno, voy a subir otro vídeo con un listening entero para practicar. Por cierto, suscríbete para que os enteréis cuando suba el siguiente vídeo. Y da me gusta si esto te sirve como útil. El listening también son 25 preguntas y todas se parecen a esta. Hay 25 conversaciones cortas y tú tienes que elegir la mejor opción para cada pregunta. Como siempre, descarta las opciones que sabe que no son e intenta no estar... Mmm, no caer en los trucos de, del examen. Cuando usan palabras parecidas, si escuchas la palabra exacta, que es una de las opciones, es muy probable que esta palabra no es la respuesta correcta. Muchas veces puedes descartarla solamente por escucharla directamente en el audio. Puedes escuchar cada conversación dos veces. Ten cuidado con tu dedo porque si pulsas antes antes de tiempo ya pierdas las oportunidades de escuchar otra vez así que ten cuidado luego el writing empieza más fácil como todas las partes del examen y cada vez va siendo más difícil más complicado la primera parte solamente tienes que responder responder con algunas palabras respuestas muy muy cortitas en la primera parte del writing se recomienda gastar unos tres minutos como máximo solamente hay que escribir una frase corta una palabra vale así que vale I'm a teacher I'm an engineer uh, I'm a firefighter Recuerda que si, si el sustantivo, o sea, el, la profesión, el trabajo, empieza con un consonante, pues el artículo indefinido es a. Y si empieza con vocal, como engineer, se usa an. Siempre hay una variedad de tiempos verbales. Por ejemplo, aquí la segunda pre pregunta está en pasado simple. Así que tú también tienes que demostrar que entiendes y puedes producir el pasado simple, idealmente. O sea, si es regular, pues termina en ed. I visited the zoo. Si no recuerdas lo que hiciste, pues invéntalo. I watched a film. Y ya está. No importa, no lo van a comprobar. Para esta pregunta solamente hace falta una, una palabra. Y what's the weather like today? It's snowing. Es muy importante tener el tiempo muy seguro, o sea, saber cómo hablar el tiempo en inglés. Es útil para el speaking también. How do you get to work? By tram. Esta pregunta puede pillar a mucha gente. Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? What did you What do you do? También, ¿qué haces de trabajo? A qué te dedicas, ¿vale? Ten esas preguntas, o sea, repasa esas preguntas mmm, porque también salen en el, en el speaking muchas veces. En la segunda parte del writing solamente hay que escribir 20 a 30 palabras y se recomienda pasar unos siete minutos. Te dan una situación como esta you are a new member of the travel, travel club. Eres un nuevo miembro del club de viajes y tienes que rellenar el informe. Por ejemplo aquí please write some reasons why you are interested in travel. Algunas razones por las que te interesa viajar. Aquí tienes un ejemplo de cómo responder. Si es posible, demuestra una variedad de estructuras, de vocabulario, hazlo un poco interesante. Mm, si no, pues sencillo y correcto. Y ya está. ¿Sabes? When I was a child, I used to, solía, o I used to love, me encantaba traveling, me encantaba viajar. Up and down the countryside with my family. El campo. Viajar por el campo con mi familia. Back then, en ese entonces, we used to drive, solíamos condu conducir, because we would take so much stuff with us. Porque llevaríamos tantas cosas con nosotros for camping, para acampar. hacer de camping and other activities. Veis que hay un... Es interesante la, la respuesta. <laughs> También con un conector back then. En la tercera parte del writing es rollo foro y tú tienes que responder a unas preguntas. Otra vez son muy, son muy cortas las respuestas, entre 30 y 40 palabras. <laughs> y tienes unos 10 minutos más o menos, 3 minutos por, por respuesta. Por ejemplo, alguien te dice, hi, welcome to the club. ¿Can you remember the first time you went on a journey? La primera vez que fuiste de viaje, yourself, what was it like? Como fue. Y luego Miguel dice: Welcome. What are the most interesting places to visit in your country? Los sitios más interesantes para visitar en tu país. Y, y finalmente, uh, what is the most exciting journey you've been on? ¿Cuál es el viaje más emocionante que has hecho? Aquí tienes unas respuestas de ejemplo. Otra vez, el candidato intenta demostrar su nivel y variedad y, y intenta hacer lo interesante. Hi, yes, I can. Es muy informal, relajado. I was about más o menos seven and I traveled across the country. Stay with my aunts and cousins in the countryside. I was terrified at first, but then started to enjoy the freedom. Empecé a disfrutar de la libertad. Luego, I think the cities have a lot to offer a tourist. If you don't speak French, then visiting the countryside can be difficult. hay una condicional aquí, por ejemplo, ve mi otro video para ver cómo escribí unos condicionales en inglés. eso impresiona más, es más, más interesante. y por fin, uh, i think, definitely the time i visited everest, i didn't go all the way up to the top, but still the nature and to be so high up, Was incredible. otra vez es interesante la respuesta recuerda que no tiene que ser la verdad puedes inventarlo para ser más interesante eh, la última parte del writing realmente son dos te dan una situación y tú tienes que contestar con un correo informal a un amigo y otro formal a una persona en una posición importante por ejemplo aquí un secretario de un club compartiendo tus emociones y lo que tienes pensado hacer y luego un correo al secretario otra vez con tus emociones y lo que tienes eh, pensado hacer pero una con lenguaje informal y el otro con lenguaje más formal. Recomiendan pasar más o menos 10 minutos en cada writing. Aquí. Y son unos 50, 50 palabras para la primera y 120 a 150 para la segunda. Redacción. A lo mejor quieres pasar más tiempo con la segunda ya que es más larga. Eso es un ejemplo de la primera redacción. Hi Jeff, I'm so angry that this guy has cancelled at the last moment. I was really looking forward to hearing what he had to say. Esto es muy informal, muy casual, muy relajado. Forget it. I don't think I'll bother with the book after all. I feel let down and it made me laugh. They still want 25 pounds for the book. Ha. Ten en cuenta que esto es más corto, pero hay que demostrar que sabes usar cosas informales como verbos frasales, un saludo como hi al principio. Luego en la versión formal es más larga y empiezas con dear en vez de hi. Dear club secretary. I received your email dated 16th of March and would like to let you know that I do hope Mr Price is well aquí usan el para énfasis. and that the reason for his absence isn't too serious. Although I am an avid fan of his travel writing in general. An avid fan is impresionante aquí. Although también. I think I will wait until I can purchase a signed copy of his book. Eso significa que aunque soy fan de, dedicado de su, su escritora de viajes en general, pienso que esperaré hasta que pueda comprar una nueva copia firmada de su libro. To be honest, para ser honesta. <laughs> I am a little disappointed, desilusionado, desilusionada, as I ha already have signed copies of his first two, sus primeros dos libros, and was really looking forward to getting this one. Tenia muchas ganas de obtener esta copia. Please let me know if the club is planning. Avísame si el club tiene planeado eh, on inviting him back soon. Invitarle de vuelta pronto. If not, I will look online. Si no, miraré en internet to see if I can get a copy. Para ver si puedo, si puedo conseguir una copia. Regards, saludos o atentamente, Greg. En la parte del speaking también estarás haciendo el examen en ordenador, así que estarás hablando con una pantalla, básicamente. Escuchas las preguntas en una grabación y también las puedes leer. El programa hace una grabación y es una persona real que lo corrige. Pero puede ser un, una experiencia un poco rara al principio hablar con un órgano así. La primera parte más, más sencilla, como en todas las partes del examen, solamente son unas preguntas personales sobre ti, tu familia, tu tiempo libre, etc. Aquí tienes unos ejemplos de respuestas adecuadas. Por ejemplo, please tell me about your family. I have a very big family. I have three brothers and two sisters. We all get along. Nos llevamos bien, really well. Which is good. What do you like to do on weekends? Beep. <laughs> Tienes que esperar al beep antes de hablar. Generally, I just like to relax. I sometimes meet up with friends and we go out. Or sometimes I watch a movie, con unos adverbios de frecuencia para hacerlo más interesante. Luego la tercera pregunta: Tell me about your hometown or city. Cuéntame sobre tu, tu eh, pueblo o ciudad. I live in the countryside. The nearest village is about five miles away. It's nice and quiet, con unos adjetivos para hacerlo más interesante, más descriptivo. Es muy importante pronunciar las cosas eh, muy claras, más que yo ahora <laughs> en español, para que el ordenador lo pie muy bien. Ten en cuenta que a lo mejor la persona corrigiéndolo no está en España y no está acostumbrada al acento español. Así que tienes que hablar incluso más claro que lo normal. Pero aún así intenta relajarte, espera, eh, respira y, y habla lo mejor posible. ¿vale? La segunda parte del speaking te dan una foto. Normalmente... Bueno, siempre tiene personas o una persona por lo menos y tienes que describir eh, lo que ves y luego contestar a dos preguntas. Tienes más o menos 45 segundos para cada respuesta. Como en todas las partes del speaking, tienes que esperar al pip. Aquí tienes un, un ejemplo de lo que puedes decir. Por ejemplo, There is a young girl. Looking at some things inside a glass box. Maybe she is in a museum. There is an adult with her and she is looking in the box too. Mira mi video sobre cómo describir una foto en inglés y te dará muchas ideas más. Como especular y, y hablar sobre una foto con estructuras impresionantes. Mm. Luego, eh, para responder a las preguntas, tell me about a time you visited a museum. I haven't been to a museum since I was about 10. To be honest, I can't really remember it. I was with my school and I just remember the journey back home. Luego, do you think people should pay to visit museums or should they be free? I don't think anything is free. It must be paid for somehow. No creo que nada sea gratis. Se debería pagar de alguna manera. In my country, guests pay, los visitantes pagan, and local people can go in free. La tercera parte del speaking te dan dos fotos. Tienes que comparar. las fotos especular otra vez y contestar a dos preguntas y otra vez tienes 45 segundos para cada respuesta. No dejes que las fotos te distraigan demasiado. tienes que enfocarte en contestar las preguntas. Las fotos representan algo más general como en este caso el golf y el baloncesto, como reportes. No tienes que decir cuántas personas salen en la foto ni, ni qué están haciendo en sí. Solamente las fotos están ahí para darte ideas. Aquí tienes un ejemplo de cómo contestar. Por ejemplo, I think very different people play these sports. I think golf is for people who have a lot of money and time to spare. Tiempo extra. And basketball. although possibly played by everybody aunque posiblemente todo el mundo lo juegue is usually played by busy people who like to play team sports usualmente se juega por gente ocupada que le gusta jugar a deportes de equipo ves que no tiene nada que ver directamente con las fotos solamente está hablando con hablando sobre los deportes generalmente el golf y el baloncesto Luego la segunda pregunta Which of these two sports is more difficult to play why Y esta persona dice I think they are so different a comparison is not really applicable One is very athletic and a team sport while the other Mientras el otro is solitary and requires long periods of thought and concentration. They are, of course, both sports, but they are vastly different. So, hmm, if you are fit, then I guess basketball would be easier than golf. Supongo que el baloncesto sería más fácil que el golf. Por cierto, si hay cosas que no entiendes en este video, coméntalo con eh, los segundos, el minuto y los segundos, y te contestaré eh, con una traducción mejor <laughs> o más completa, ¿no? It seems, to be that, it seems to me that you can rely on your teammates a bit, and they can encourage you if you are not playing well. Te pueden animar si no estás jugando bien. ¿Vale? Otra vez te dan una o, o sea, una foto, pero otra vez la foto no tiene mucho que ver con el ejercicio en sí. Está ahí para darte inspiración o lo que sea, pero no dejes que te distraiga demasiado. ¿vale? Tienes un minuto 60 segundos para preparar. Y es importante pensar cómo vas a estructurar tu respuesta, porque es muy importante que sea que conteste lógicamente. Son dos preguntas. Tell me about a time when you were on your own. How did you feel about it? What are some of the ways of passing time on your own? ¿Cómo te sentiste estar solo o sola? y cuáles son algunas de las maneras de pasar tiempo sola y aquí tienes un ejemplo tienes dos minutos para hablar así que te da tiempo para bastante si no te paras demasiado The last time I was on my own was when I was traveling around the country cuando estaba viajando por el país I wanted to spend some time up in the hills and forests, just being with nature. I love the sounds, smells, and the feeling you get, and being with other people makes it very difficult to relax and just be with nature. I felt so very relaxed, it was hard difícil. when I came back. Cuando volvi, into the town. I like to be with friends, but I do find it really important to spend time alone. Para mí es muy importante pasar tiempo solo o sola, and to have only yourself and the birds and the bees around. Tener solo tu, uh, ti mismo y los pájaros y las abejas por alrededor. I have talked about one, relaxing, but another thing that I really enjoy is reading. Otra cosa que disfruto mucho es, es leer. I love just sitting, estar sentada o sentado, with a good book and the feeling of being engrossed, enganchado o enganchada, in a story without a care in the world and any distractions. Uh, sin preocupaciones ni distracciones. distracciones. Another way is when I go for drives. Cuando conduzco. I suppose, supongo, it's like exploring or finding my town all for myself. I often put some music on and have a sing along too. Muchas veces. pongo la música y canto también. I never usually sing in front of people. No suelo cantar delante de la gente. I guess I must be shy. Supongo que, ten, eh, que, que soy tímida o tímido. ¿Vale? Así que ahí tenéis todo el contenido del aptis. Si pensáis hacer el examen, muchísima suerte. Y como he comentado antes, voy a subir otro vídeo eh, con un listening y otro vídeo comparando algunos otros exámenes, porque hay más opciones. Pero sé que algunas empresas o instituciones obligan a hacer el, el Aptis en sí y faltan materiales por ahí para practicar. Así que quería ofrecer mi granito de arena y espero que os haya servido de algo. Y por favor suscribe al, al canal y comenta, pregúnteme lo que sea, me encanta contestar. Perdón por mi acento fatal de español, sigo aprendiendo, como vosotros en inglés supongo. Y thanks for listening. Y podéis encontrar más materiales en mi canal de YouTube y pronto en mi blog. English is Beautiful Online. Así que que tengáis un buen día. Muchas gracias otra vez y... Bye bye. <laughs>